gracias a Dios, se tuvo el objetivo que fue ganar. Luis, ¿estás contento con 5 goles que ahora marcas? Suma 5 goles en el ahora. Es el máximo goleador. No, yo ando contento porque el equipo está haciendo la cosa bien, no porque pida 5 goles. Yo creo que el equipo clasifique, que lo miren con otros ojos, que lo miren como un equipo grande. Siempre hay que darle la gracia a Dios porque las cosas se están haciendo bien. Hay que seguir así con humildad y seguir adelante y las cosas salen solas. Se ha hecho muy común las expulsiones ahora en Juan Aules. ¿Está perjudicando esto, este tema? Ustedes ya son 3 expulsiones que suman en la Copa. Si Dios quiere que eso pase, no se pase más nada, hay que seguir trabajando. Lo importante es que se tuvo el objetivo. ¿Qué es lo más importante de Auris hoy? No solamente el resultado, sino lo futbolístico. El equipo es un equipo humilde, un equipo que todos luchan por, y todos reman por el mismo lado, un equipo que todos los compañeros se sacrifican, ponen el grano de arena y eso se está reflejando en la cancha. Te vas tranquilo en la selección, ¿no? Con gol, en buen momento. Sí, me voy tranquilo, ¿no? A la ley Dios crea, yo también. Luis, haciendo números con los 2 partidos que les quedan aquí de local con Alianza y Estudiantes, ¿se puede pensar en la clasificación? Sí, el equipo va paso a paso, todavía el equipo no quiere alertar nada, el equipo va paso a paso, las cosas se están haciendo bien, se perdió uno, se ganó el otro. Ahora hay que pensar en el partido que viene de Liga y después pensamos en la Copa. Luis, Alianza, que es el rival, no sé si directo, Estudiantes, yo te escuchaba decir que Estudiantes está un peldaño más arriba hace unos días. Digamos, Alianza, que es el rival directo, aquí se le tiene que ganar sí o sí, y en Matute también. Nosotros no estamos pensando ahora mismo en ellos, nosotros estamos pensando en el partido que viene de la Liga. Después, cuando nos toca jugar con ellos, pensaremos en ellos. Tu quinto gol en Copa, contento, ¿verdad?